telaraña. Buen trabajo, Rino. Aún necesita una prueba definitiva. ¿Prueba? Me presento voluntario. ¿Qué hay? Rino ha diseñado un nuevo sistema de conexión que quizá resuelva nuestros problemas de comunicación a larga distancia. Si funciona. Lo averiguaremos. Ahí va, ultra engranaje. Chitor es una valiosa pieza de nuestro equipamiento. Hay que cuidarla. Entendido, comandante. ¿Qué hay que hacer? El dispositivo se activa con la voz. Habla por él y te recibiremos. Eso espero. Aléjate de la base hacia un vector omega y conecta cada 10 quads. Veremos hasta dónde se te puede rastrear. Si tropiezas con algún predacón, regresa inmediatamente. Me moveré tan rápido que le será imposible verme. Lo hará muy bien. Megatron me recompensará por encontrar esto si es que logro sacarlo de esta maldita roca. ¡Escarpeno de Catarranca! Chitor a Optimus, ¿me recibes? Sí, y está a más de 5 microquads. Parece que funciona. Por ahora. He oído una especie de explosión. Voy a inspeccionar. Comunicaré dentro de un minuto. ¿Explosión? ¡Quieto! ¡Chitor! ¡No! Ya se mueve otra vez. Voy tras él. Si llama, decidle que se aleje de ahí ahora mismo. Qué interesante. Chitor, metamorfosis. Chitor a Optimus. Optimus está en camino. Ordenó que salieses de ahí. De eso nada, monada. Scorponok está aquí, ha encontrado un megacañón. Debe proceder de su nave. Tengo que detenerle antes de que vuelva a llevarlo a su base. Chitor fuera. Aún está operativo. Megatron me felicitará. Y tú serás reducido a escoria como no te quedes donde estás, sotenazas. Tanto castañeteo me crispa. Y en este tubito hay una carga completa. Lejos del gran tronador, alacrán feo. Chitor a base, tengo el artilugio en la mano. Decidle a Optimus que acuse recibo de mi señal. Chitor a base. Adelante, Rino. Ya me estás crispando otra vez. Yo te haré gritar de terror. ¡Scorponok atrento! ¡Sí! Más vale que agarres ese arma mientras puedas y la lleves a la base. Optimus ya viene hacia acá. ¡No me des órdenes! Yo soy el segundo en el mando. Tú llevarás el cañón y yo me encargaré de Optimus. ¿Me has oído? ¿Tarántulas? ¿Tarántulas? ¡Chitor! ¡Chitor! La señal se ha detenido. Podría ser una interferencia de Energon. Función exploratoria. Objetivo localizado. Fijando coordenadas. ¡Chitor!
favor. ¡No! Ahora va entre tú y yo, Mega Bobo. Nunca aprenderán. ¿Y cuándo aprenderás tú, menino? Ya está como nuevo. ¡Sí! ¡Y más gritón que nunca! ¡Ay! Comandante, ¿qué ha ocurrido ahí fuera, eh? Que te enseñaron un misil Predacon entre pecho y espalda. Creo que no eres tan rápido como pensaba, chaval. Y has destrozado mi sistema de conexión. Al menos he demostrado que funcionaba. Rino me ha dicho que informaste de un megacañón. Es cierto, debió desprenderse de su nave al estrellarse. Lo encontró Scorponok, pero yo logré encañonarle antes de que él reaccionara. Ay, yo diría que a ti te apuntaron primero. Ay. Tarántulas también estaba allí. Se puso detrás de mí y cuando intenté quitármelo de encima, entonces... Scorponok se aprovechó de tu error. Sí, supongo que sí. Rino lleva un mes trabajando en esa conexión y no dispone de los componentes para construir otra. Nos has dejado sin comunicaciones. No podía permitir que se llevasen el cañón. ¡Oh, sí! Has solucionado el asunto francamente bien, muchachín. ¡Cállate ya, cara de rata! O me tomaré un pincho de esa bandija para almorzar. Estate quieto ahora mismo. Lo siento, Optimus. Sentirlo no basta. Estamos en una guerra de supervivencia y has actuado como en un juego. Si hubieras obedecido mis órdenes, todo esto se hubiera evitado. Voy a avisar a Dinobot para que venga desde el perímetro. Necesitamos sus informes de la base Predacon para neutralizar el megacañón. Yo puedo entrar en su base. Déjame hacerlo, Optimus. Ya has hecho bastante. Mejor será que se me ocurra un plan. O no conozco a Optimus o querrá actuar deprisa. Sí, conmigo al frente. No, gracias, socio. El menino nos ha metido en aceite hirviendo. Que baile él con el cuartel general de los Predacons. Al menos yo no tengo miedo de hacerlo. Por eso, metes la pata, chavalillo, ¿lo ves? Por no saber lo que es el miedo. Ah, sí, ya te enseñaré yo de lo que soy capaz, cobarde. A ti y al comandante. ¿Qué? ¿Qué crees que va a hacer? Va, solo está desengrasando su maquinaria. Ni siquiera él es tan insensato como para desobedecer las órdenes de Optimus otra vez. Ya. Ay, está bien, está bien, está bien. Yo le detendré. Si puedo pillarlo. Anda, que aquí moriremos todos. Ay. Thank you.
actuar con rapidez. Y ahora lo único que debo hacer es esperar mi oportunidad. Necesitas una revisión cuanto antes. Estás en una red estática. Extrae la energía, pero deja la carne viva. Con su actual instalación, esto solo tardaría pocos momentos. Pero yo encuentro que una velocidad más lenta hace mucho más jugoso el sabor de los fluidos vitales. Oh, vaya. Tú sí que eres una araña espacial feliz. ¡Chitor! ¡Metamorfosis! Me temo que la red hace que eso sea imposible. Felino eres y felino seguirás siendo. Y cuando tu energía se agote, yo me daré un banquete. ¡Alto frontal ahora! Antes de que Megatron tenga oportunidad de usar el cañón contra nosotros. Imposible. Las modificaciones serían demasiado extensas. Es más probable que lo emplace como arma defensiva. La pregunta es... ¿dónde? Rino, esta es tu especialidad. Míratelo. ¿Y dónde está Rattrap? Necesito que salga a explorar. Hablando todavía con Chitor. Perdemos demasiado tiempo hablando. Debemos actuar. No hay que precipitarse. No destruirlos. ¡Ay, madre mía! Debo tener un fallo en mi programa para estar haciendo esto por ese estúpido felino. ¡Ay! Puedo oler su peste incluso en medio de este cieno. A ver. Aquí hay gato encerrado. No falta mucho ya. Tu plan es estúpido, tarántulas. Yo no tengo sangre de verdad, solo fluido mecánico. Oh, mis filtros ya se adaptarán. Disfruto más con eso que con el momento de la nutrición. Eres un bichejo morboso, siete feos. ¡Oh, la rata! Ajá, tú lo has dicho. ¿Y ahora qué te parece si dejas libre a mi amigo? ¡Tarántulas! ¡Aterrando! ¡Rattrap! ¡Metamorfosis! Y ahora él te comerá de aperitivo, carroña. Exploración térmica. ¡Ah!
La vieja trampa de la caja caliente. ¡Aguanta, chavalote! Incapaz de responder. Firma energética incorrecta. Firma energética incorrecta. Incapaz de responder. Firma energética incorrecta. Incapaz de responder. Firma energética incorrecta. Incapaz de responder. Firma energética incorrecta. Firma energética incorrecta. Vale, tendré que usar mi propia firma. Firma energética incorrecta. Rattrap, ¿alguna buena noticia? Se acabó el juego, sabandija. ¡Da recuerdos míos en el infierno! ¡Odio a esa rata! Venerable jefe, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde os habíais metido? Estirando los músculos por ahí. Chitor necesitaba despejarse un poco. Estuviste algo rudo con él antes. Todo el mundo comete errores, ¿no? Tal vez tengas razón. Lo siento, Chitor. No debí ser tan brusco. No, tú tenías toda la razón. Yo metí la pata, pero no volveré a hacerlo. A partir de ahora, este felino jugará en equipo. A ver si es verdad. Gracias por no contarle lo de tarántulas. Ahórratelo, chaval. Si le contara a Optimus lo de tu cita para jugar con tarántulas, también me pegaría a mí una patada en todo el culo. Y otra cosa, como vuelvas a montar otro numerito como este, yo personalmente te reajustaré los cojinetes. Y ahora, fuera de mi vista, que tengo basura que mascar, chavalín. Pero gracias por salvarme la vida, amigo.